Buenos días, ya estamos en el segundo bloque del día de hoy. Continuando con el programa, vamos a iniciar Para el 81, más o menos. el bloque que está asociado a la ruta hacia la reactivación del turismo gastronómico. Para ellos, les voy a presentar a nuestra primera invitada del día de hoy, que nos va a ayudar a moderar el conversatorio. Paola, te invito a prender tu cámara y el micrófono, por favor, para presentarte. Hola, Paola, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días, Paola. Les voy a presentar a Paola Miglio. Ella es periodista, editora y activista de gastronomía. Fue crítica de restaurantes para el periódico peruano El Comercio y ahora es columnista de la revista Cosas. Además, es editora, socia del sitio gastronómico eltrinche.com, así como cofundadora de Liguera, base de datos de mujeres latinoamericanas en gastronomía. Además, editó el libro El gusto es nuestro en 2018 sobre la historia reciente de la gastronomía peruana. Asimismo, es presidenta de la Academia de 50 Best para la región de América del Sur. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti. Ahora también invito a abrir cámara a Nachi. Nachi, por favor, prende el cámara y el micro para presentarte. Hola, ¿qué tal? Hola, Nachi, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Les cuento un poco sobre Nachi. Nachi Benza es graduado en arquitectura por la Universidad UPC. Además, tiene diversas especializaciones en marketing digital y relaciones comerciales. Es músico, empresario, amante de la comida. Además, tiene 6 años de experiencia en el rubro gastronómico. En su haber, tiene más de 30 eventos realizados. Es creador de la empresa Filo y ha desarrollado diferentes conceptos gastronómicos como el primer mercado gastronómico del Perú. Es colaborador del movimiento de Food Trucks del Perú. Bienvenido. Muchísimas gracias. A ti. También invito a prender su cámara y micro para poder presentarse a Renato. Hola, Renato, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Ahora, para presentar a Renato, les cuento un poquito sobre su experiencia. Renato cuenta con 25 años de experiencia en el turismo gastronómico. Es director gastronómico de Cibatano, tiene restaurantes en Perú y en Chile, es director del grupo Pastipán. Además, es asesor de proyectos de empanadería, pizzerías, cafeterías en Lima y fuera del país. Y es socio de la página eltrinche.com y mucho. Sin más preámbulo, le doy el pase a Paola para poder comenzar con el conversatorio del día de hoy. Adelante, Paola. Gracias, gracias por la presentación. Y, bueno, saludos a todos los invitados, Renato, Nachi. Un gusto estar hablando Hola, con Paola. Ustedes. Gracias, Pao. Sobre un tema tan ¿Qué tal, Renato? Bien, bien. Hablando sobre un tema que está tan en el caldero ahorita, ¿no? Por diferentes razones. Hay miedos, hay necesidades, hay ganas, hay intenciones y planes de ruta para poder reactivar nuestro turismo gastronómico, que antes de la pandemia estaba muy bien. Según tengo datos, solamente el sector gastronómico, en lo que se refiere a restaurantes, aportaba 4% al PBI antes de la pandemia, cosa que es bastante alta. Luego ya, sin contar hostelería, sin contar todos los rubros que están alrededor o subsectores que están alrededor de lo que es el turismo gastronómico y el turismo en sí. Yo creo que para comenzar me gustaría empezar por lo básico, ¿no? Y empezar por algo que a todos nos viene rondando en la cabeza. ¿Qué es lo principal que se necesita para que empecemos a esta reactivación? ¿Qué es lo que le aconsejan ustedes a los pequeños y grandes empresarios, ¿no? Que yo creo que pasa por una relación de confianza y protocolos, que para mí es básica. Si no existe protocolos y confianza en esos protocolos, esto no funciona. ¿Cómo lo ven ustedes desde cada uno de sus ámbitos, digamos? A ver, me adelanto un poquito con Renato. Dale, dale.
Totalmente lo que has dicho, Pau, yo lo tenía apuntado ahí, creo que en lo más grande de mi cuadernito la palabra confianza era la principal. Ahorita con la pandemia, pues surgen muchas dudas, mucha incertidumbre de todo tipo hacia el cliente y hacia nosotros también como empresarios, como restauranteros y demás, ¿no? Entonces, por todo lo que pasa, yo creo que, y entendiendo lo que el cliente busca en este caso, la comida pasa a un nivel un poco secundario y yo creo que el consumidor busca, fuera de comer rico o de ir a un lugar que sea agradable y demás, que este le genere la mejor, la confianza más cercana posible a lo que uno pueda pretender dentro de una visita o hacer un pedido, ¿no? Entonces, por ahí creo que comienza todo. Definitivamente la confianza es algo que se tiene que generar ahora y hay distintas maneras a las convencionales, ¿no? Una de ellas es ahora en este nuevo mundo lo digital, que de ahí ya seguro lo haremos. Pero la comunicación ahora es primordial justamente para decir qué es lo que va a pasar con tu restaurante o demás para que te puedan visitar más adelante. No sabemos si va a haber una tercera ola, por ejemplo, ojalá que no, pero si la hay, los que van a poder seguir saliendo adelante son los que han construido confianza más atrás, ¿no? Ya no hay mucho que inventar en realidad. Ahorita es básicamente construir confianza. Eso es súper importante. Renato, cuéntanos tu experiencia. Exacto. Mientras yo creo que la palabra importante, como bien dicen, es confianza, obviamente. Yo quería también decir que tal vez para nosotros la palabra es adaptación, porque de hecho, para poder sobrevivir y tal vez como lo todavía logramos algunos, dándole mucho, mucho, mucho trabajo, a veces hablamos con Paola, con los chicos, con mis amigos que se encargan de sus restaurantes en el mundo gastronómico, al parecer trabajamos como que el doble en pandemia y ganamos la mitad, ¿no? Pero bueno, no queda de otra. Y por otro lado, el adaptarse, ¿no? El adaptarse al mundo digital, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos hecho toda una, no investigación, pero sí un desarrollo de marcas digitales que tal vez mucha gente nunca las adoptó como suyas o las veía muy lejanas, ¿no? Tal vez se veían en países lejanos o más grandes, pero que nosotros hemos tenido que avanzar a un mundo, entre comillas, del futuro en año y medio, ¿no? Y claro, y con ello, como decía, tratar de hacer mucho más rentable las cocinas, los espacios que teníamos, tal vez el futuro, tal vez lo vamos a tocar más adelante, pero tal vez el futuro tiene que ver con pequeños espacios, ¿no? Con lugares sólidos, concretos. Yo a veces también me pongo a pensar y decía, ¿qué etapa es la que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Qué etapa es la que el cliente quiere, ¿no? Y tal vez en algún momento era la técnica, luego el producto, ¿de dónde viene ese producto? ¿Quién es el campesino que te lo trae? Y todo, obviamente, todo sigue, ¿no? Sigue habiendo técnica, sigue habiendo producto, pero tal vez lo que más quiere ahorita la gente es que le digas la verdad. O sea, tal vez yo creo que esa es la etapa que viene, ¿no? Ha habido en la vida, digamos, en general, entre esta pandemia, entre, qué sé yo, los gobiernos, las cosas que nos rodean, el que dijo que sí, que dijo que no, fake news y Instagrams y WhatsApps y todo. Es decir, oye, yo solo quería comerme un buen ceviche, ¿no? O sea, quería comer una buena hamburguesa y nada más. Entonces, ¿no será que la etapa que viene es el que dice la verdad y el que dice así es y eso es lo que puedo darte y hasta ahí nomás y chao, gracias? Tal vez eso sea parte del futuro. Vamos a poner ahí, han hablado de temas bastante interesantes como la comunicación digital y lo que viene para el futuro, pero voy a detenerme un poquito antes de pasar a esos temas para terminar y cerrar esta parte de la confianza y de los protocolos. Reforzar no sé cómo lo vean ustedes están detrás de operaciones todo el tiempo. Yo estoy en la parte del comensal, ¿no? Para mí lo más importante al ir a un restaurante es ver que se respeten los protocolos. Y en muchos casos esto no está pasando, porque hay que ser
totalmente realistas, ¿no? No se cumplen los aforos, no se ponen las mascarillas, no se respeta el ingreso, las colas afuera son desordenadas. Y eso pasa en todo el Perú, en todo el país, ¿no? En todos los restaurantes del país. Algunos sí lo hacen, otros no lo hacen. Entonces, ¿cómo, siendo nuestra gastronomía algo tan importante, ¿no? ¿Cómo debemos, o sea, qué es lo que debemos transmitir para que esto se vea como un bloque, que todos lo estamos haciendo para no afectar al restaurante? Porque eso también es empatía. Si tú no cumples las reglas, afectas al restaurante del costado porque te cortan los horarios o te cortan el aforo. O, ¿me entiendes? O sea, están como que afectando al del costado. Entonces, ¿qué tan importante como restaurantes y como gestores detrás de un restaurante es hacer que se respeten efectivamente los protocolos que se han impuesto, que por algo están, ¿no? Para proteger al cliente y sobre todo para proteger al equipo que trabaja y que se arriesga por nosotros todos los días. Es importantísimo, ¿no? O sea, de hecho, cumplir con todas esas reglas y normas que nos da el gobierno, pues tenemos que cumplirlas al 100%. De hecho, somos fiscalizados siempre igual, tenemos que cumplir con cada cosa, tenemos que ir más allá de lo que nos piden también. Yo he visto restaurantes donde a veces el mesero hasta sin mascarilla te puede atender o cosas así, que bueno, que son cosas que pasan y justo pagan por pecadores, a veces se dice, pero tratamos todos de cumplirlo, por lo menos los restaurantes, no sé, que solemos visitar y tal, yo creo que están cumpliendo con cada una de las cosas, haciendo pruebas a su personal también, para que, y cualquier cosa que pase, pues, haciendo que esta persona vaya a casa y se cuide por unas semanas, y luego que ya pasa la prueba otra vez, vuelva a regresar. Yo creería que se está como que, mira, hay gente que todavía trae sus láminas así para en medio de la mesa para hablar una con la otra. O sea, dependiendo quién sea, hay gente de todo estilo, pero se cumple con las reglas básicas, digamos, y con ello los protocolos hasta el momento, por más de que los aforos sigan subiendo de a pocos, igual se siguen cumpliendo, creo yo, en muchos lugares que conozco, claro. Ya no sé más allá qué tanto, ¿no? Vemos a veces por las noticias y cosas que no tienen sentido, ¿no? Pero no sé. Nacho, ¿tú cómo ves el tema? Tal cual lo dice Renato, claro que hay que seguir cumpliendo con los protocolos y ahí yo creo que viene esa parte ya de cada uno. Es interna esa decisión. Hay lugares donde, por ejemplo, yo la otra vez escuché que en la tele un señor decía que por donde estaba su local no iba mucho la policía, ¿no? Entonces, eso no debería tener nada que ver. O sea, la regla del Pepe el Vivo creo que ya pasó un poquito de moda. Estamos hablando de seguridad, no solo para la gente que viene, sino para ti mismo, para tu equipo. Eso hay que tenerlo bien claro. Y vuelvo a repetir el ejemplo de hace un rato, ¿no? O sea, si tú transmites eso, si eres transparente, honesto y al final dices bien claro lo que puedes hacer, hacia dónde llegas y hacia dónde no, si no entra más gente, te quedas ahí y la gente se da cuenta que tú estás cumpliendo, fuera de que sea una medida del Estado, lo que sea, sino algo más interior, la gente se da cuenta cuando uno hace eso de manera como hacia adentro. Yo creo que volvería a ese lugar definitivamente porque le creo a ese personaje, a ese local y me transmite confianza, ¿no? Otra vez la misma palabra. Entonces, creo que así como decía Renato, hemos avanzado muchos años de tecnología un poco a la mala y en un año y medio pues hemos hecho malabares en ese sentido. Nos hemos reinventado un poco en ese sentido digital y demás. En este sentido de entender esa empatía y respeto hacia el frente, hacia el cliente, también, ¿no? Y hay alguna gente que lo ha entendido más que otra, pero como cliente uno lo debería exigir y como restaurante uno lo debería brindar. Solo que, bueno, ahí ya, como decíamos al comienzo, pues depende de cada uno y eso es lo que, ahí es donde hay que remar, ¿no? Pues y eso ya es una conversación seguro de más atrás, pero bueno, ahí los resultados yo creo que se van demostrando. Los restaurantes más llenos serán los que respeten mejor y que demuestren justamente todas esas facilidades, ¿no?
Entonces, para resumir esta primera parte y darle ya cierre al tema, a este primer tema, concluimos como suerte de conclusión, valga la redundancia, que seguridad, respeto, confianza son básicos y seguimiento de protocolos son básicos para una reactivación exitosa del turismo gastronómico. Porque ahí se genera la confianza, el cliente quiere volver, ¿no? Entonces, eso ya como básico, salto a la siguiente pregunta, al siguiente tema. ¿Cómo ha sido esta elasticidad, ¿no?, en la reactivación de los horarios? Hemos visto que antes muchos abrían a la 1 de la tarde, a las 12 del día. Con el toque de queda ha pasado que los horarios se han extendido de otra forma, ¿no? La gente ya sale desde tempranito para ir al restaurante, hay brunch, hay desayunos, hay almuerzos tempranos, almuerzos tardíos. ¿Esto ayuda a parchar algunos huecos? O sea, ¿ha servido? Porque igual también ha extendido un poco el toque de queda, me parece que hasta las 11, pero ya el restaurante no cierra como se solía cerrar a las 3 de la tarde y volver a abrir a las 7 de la noche. Ahora ya es abre de corrido, ¿no? Incluso las cevicherías están un poquito más tarde, ¿no? Entonces, ¿cómo, Renato, tú que estás metido en todo eso, estás viendo lo del Grupo Sultano, ¿cómo funciona eso? Sí, yo creería que en todos sentidos, de hecho en horarios también, pero también en cuanto al personal y todo, y no lo digo solo por mi empresa porque lo he escuchado de todos, nos hemos dado cuenta porque ha habido una sinceridad con varios puntos, ¿no? Después de que ha pasado esto de manera, digamos, obligatoria, ¿no? Urgente, el que no nos quedó de otra que trabajar, qué sé yo, con la mitad del personal porque, pucha, no había de otra. Porque nos cerraron todo, porque comenzamos a atender menos horas. Y finalmente, haciendo esto, nos comenzamos a dar cuenta que habían varios huecos que finalmente los podía hacer, digamos, las mismas personas. Y yo creo que a todo el mundo le ha pasado algo así. Si nosotros teníamos en una cocina a veces 14 personas, en algún momento hemos tenido que trabajar 2 marcas al final con 10 y salió bien. Entonces, eso es en una parte, ¿no? En otra parte que hablas del horario, también. Maximización de espacios, digamos, sí, ¿no? Maximización, o sea, eso es importante, ¿no? Maximizar, sí, los espacios. Y rentabilidad del equipo laboral, no sé. Porque, por ejemplo, también en la parte de horarios, por ejemplo, sí, a las 7 cerraban muchas veces, a las 8, no sé, a las 9, y tú decías, pero ¿y a qué hora va a comer la gente, no? Y de pronto veía gente llegando a las 7 de la noche, a las 6:30 a comer. Entonces decías, claro, esto era lo que yo a veces veía en Estados Unidos, cuando de repente ibas a una ciudad grande a comer y decía, horarios de comida desde las 6. Tú decías, pero ¿quién come a las 6? ¿No? Entonces, pero acá comenzó a pasar cosas. Es más saludable. siempre, y comenzó a pasar eso, ¿no? Las reservas iban desde muy temprano y a las 9 de la noche todos estaban en su casa y de locos. Obvio que, claro, el peruano de repente no es, o el latinoamericano tal vez no está tan acostumbrado a eso, pero ha tenido que adaptarse y con ello también el que no haya corte, digamos, el horario partido también, que finalmente es un horario complejo para un cocinero también, ¿no? O sea, el estar todo el día ahí con esos horarios partidos, es mejor que sea horarios corridos, que haya dos turnos, acá hay un solo turno que descansa, no sé, por ahí, en el mueble y luego vuelve a abrir y se queda hasta la noche. En fin, ese es otro tema. Pero igual, el abrir más temprano, para ser más rentable, así como las tiendas, qué sé yo, abrían siempre a las 11 y comenzaron a abrir a las 9 para no cortarles, digamos, el sueldo a la gente. Acá era parecido inventar brunch, por ejemplo, ¿no? Y comenzar a abrir desde las 11 de la mañana. Y ya muchos de estos restaurantes modernos ya abren desde la mañana, desde las 8 de la mañana muchas veces. Este último de Dazo, por ejemplo, pucha, se comienzan a ser conocidos desde temprano.
ya puedes ir a cualquier hora del día, a la hora que se te ocurra, y van cambiando con el personal que rota en cierta manera, de cómo se llama, de ítems, de cartas, de menús, y se van adaptando. Entonces, como decía al inicio, la adaptación en todo sentido es como súper importante en esta época, ¿no? Y Nachi, tú que tienes un concepto pequeño, además de todo el resto de proyectos como Filo, por ejemplo, que también sufrió una adaptación, que era una feria. Para los que no saben, Filo era una importante feria que se realizaba, eran diversas ferias gastronómicas que se realizaban con temas específicos durante todo el año y se movió a modalidad virtual. ¿Tú cómo has visto este cambio de modelos y de conceptos, ¿no? Achicar conceptos y sobre todo en una feria que era tan visitada y que tuviste que hacer un cambio radical, ¿no? Y comenzar a comunicarlo de manera virtual y hacer una feria virtual. Sí, como decía un poquito Renato, tomando los ejemplos, creo que efectivamente nos hemos vuelto como más, obligatoriamente nos hemos tenido que volver más efectivos en general, ¿no? Con el personal, con la gente, hasta replanteando un poco el negocio, ser un poco más sí, la palabra diría que es efectivos, ¿no? De repente esos huecos puedes matarlos, esas piezas que de repente no salían tanto eliminarlas y tratar de impulsar a lo que sí sabes que te va a dar de comer por ahora, que es lo necesario, que haga que el negocio sea próspero, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a Filo, pasó algo muy parecido porque teníamos una oficina, teníamos mucha gente, bastantes áreas que se han tenido que comprimir un poco y hemos tenido que malabarear. Y es así que nace una empresa paralela, ¿no? Que tú también conoces, que es Arroz con Mango. Entonces, un poquito poniendo el ejemplo del restaurante, que en un restaurante habían, como dice Renato, 14 personas atendiendo para una marca, ahora hay 10 y atienden dos. Entonces, algo parecido, sin ser un restaurante, es lo que me ha pasado a mí. Había una empresa que tenía mucha gente haciendo estos eventos y ahora que no se puede hacer eventos, la mitad de gente está haciendo ahora dos proyectos paralelos, en pocas palabras, ¿no? Uno es Filo con una intención súper digital, entonces hemos reforzado ahí y por haber reforzado ahí, también para tener a la gente moviéndose, hemos creado este negocio paralelo que tiene mucho sentido ahora, ¿no? Y con el expertise y demás que tenemos pues con Nicole, ha nacido. Entonces, la reinvención en este caso de Filo hacia lo digital, ha sido en un inicio súper. ¿Cuál sería la palabra? ¿No? Nos puso nerviosos, sobre todo a mí, me puso nervioso porque dije, ya ahora, lógicamente, lo último que se va a poder hacer, es más, ya pasó un año y medio y todavía no se puede hacer, es un evento, ¿no? Es juntar gente. O sea, mi negocio antes era juntar gente y ahora es la gente no se puede juntar. Entonces, ¿cómo le das vuelta a eso? ¿Cómo haces un evento cuando no se pueden hacer eventos, ¿no? Entonces, suena un poco loco, pero ahí pues le dimos esta vuelta que ha funcionado felizmente muy bien y ahí súper apoyado pues en todo el equipo, en muchas ideas, en muchas referencias, en viendo necesidades y siempre tratando de un poco impulsar, o sea, cogernos, pero impulsar al sector golpeado, ¿no? Que en este caso es el gastronómico y bueno, suma para todos, ¿no? Y felizmente ha funcionado bien. Ahí lo que hemos tenido que hacer para que todo esto funcione es pensar primero como el usuario. ¿Qué busca? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué le falta? ¿Qué no quiere hacer? ¿Qué no va a utilizar de ninguna manera? Y tachando todos esos puntos y reforzando más bien los puntos positivos, es que se empezó a armar este nuevo formato, ¿no? De que nace en el Instagram a través de una comunidad pues consolidada y termina en un pretexto. Todo es un pretexto para que todo se convierta en una cajita. Estamos en el nuevo mundo de las cajitas últimamente. Y bueno, pero ahí tratando de que el festival llegue a tu casa. O sea, en pocas palabras, nosotros insertamos en una casa, en la casa de una familia, una caja con distintos restaurantes a la misma vez. Entonces, el festival está entrando a tu casa y así en 1.000 por evento. Entonces, imagínate toda la gente que puede disfrutar de otra manera, lógicamente, pero es lo que se puede hacer ahora, ¿no? Y uno también como comensal de alguna manera, pues,
muchos de ellos están con esa súper buena actitud de disfrutar como se pueda por ahora, ¿no? Lógicamente, cuando esto se reactive, volveremos a los espacios grandes y súper respirados y demás, pero por ahora es nuestra manera y ha funcionado súper bien. He visto en cuestión de mercados, no sé si ustedes se han podido pasear por alguno de los mercados. He visto que antes, que también son parte importante del turismo gastronómico porque se incluyen dentro de una ruta cuando alguien viene a hacer turismo o cuando alguien va a otra ciudad y quiere visitar el mercado de la ciudad. He visto ejemplos interesantes en regiones de cómo se han reactivado los mercados para que la gente los pueda seguir visitando. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún ejemplo interesante acá, en Lima, el del puericultorio Pérez Araníbar, que es en la feria agropecuaria, a las agroferias campesinas, perdón. Luego también en diversas regiones ha habido esta organización comunitaria, ¿no? Y distrital. Y muchos han vuelto a comprar en sus distritos, sobre todo en Lima, que estábamos dominados por los grandes supermercados. Ahora como que la gente se enfoca un poquito más en ver lo que te ofrece la bodega del barrio o la tiendita de barrio, y hay un regreso también a eso, ¿no? Y eso es interesante, es simpático y promueve también la reactivación en todo el país, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, cómo han visto, Renato, cómo has visto esto que ha ido apareciendo poco a poco ya desde el inicio de la pandemia, pero ahora como que se consolida un poquito más. Sí, yo creo que ahí un poco el resumen, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos varias operaciones, es de que tal vez siempre todo se concentraba, digamos, en los grandes distritos, ¿no? En los clásicos, qué sé yo, Miraflores, San Isidro, Barranco, y era un éxito el que estén por ahí, porque ahí estaba todo el consumidor fuerte, duro, ¿no? Si nosotros también hacíamos otro prototipo de marca, tal vez lo llevábamos más hacia otras zonas también, ¿no? Qué sé yo, no sé, de todo. Tenemos restaurantes, la verdad, que en Santa Anita, en el centro de Lima y en todos lados. Pero, digamos, nunca nos fijábamos tanto en algunos distritos un poquito más alejados, porque sentíamos que ahí la gente, digamos, no lo sentía como para ir a, por ejemplo, yo vivo en La Molina. Entonces, claro, siempre yo tenía en la cabeza que en La Molina lo que resulta es pollería, cevichería, a veces, alguien que hace chifa y una pizza, no sé. Pero cada vez que tú haces algo un poquito más complejo, sofisticado, la gente no va porque supuestamente la gente por acá come comida más familiar, come fin de semana nomás y se va a trabajar los días de semana. Digamos, a Miraflores, a San Isidro, por donde sea, Chacarilla, qué sé yo. Entonces, digamos que están abandonados, digamos, todos estos locales durante la semana. Y yo tengo una experiencia también hace 7 años de haber puesto algo por la planicie, ¿no? Y que el día de semana, pues no teníamos mucha clientela y fines de semana reventábamos. Entonces, lo que ha pasado es justamente lo que dices, lo contrario, ¿no? La gente al no salir ya, pues está buscando cosas cerca. Y las opciones que tenemos a unas cuadras acá que nunca habían, tenemos desde una pizzería napolitana hasta una tienda especializada en carnes, hasta un café vegano, tiendas especializadas también en productos gastronómicos, barberías y distintas cosas que están pasando. Yo digo, en medio de la pandemia abrirá gente y yo no sé, pero han abierto muchas cosas. Muchas cosas, desde un flor y fauna y otras cosas más. Y he visto incluso emprendimientos mucho más pequeños que han comenzado en redes y que luego han saltado y han abierto locales en distintos distritos de la capital y sí, también en distintas regiones del país, ¿no? Entonces, eso es interesante porque no solamente se están enfocando en un circuito marcado, que ya estaba marcado, digamos, por un circuito, digamos, argollas, sino que se están diluyendo y están nutriendo mucho más, todos, sí. Está, por ejemplo, no sé, el granero de Lima, que
que cobra una fuerza súper importante, y si mal no me equivoco es Jesús María, o tiendas de productos naturales o emprendimientos de venta de platos caseros, como las señoras de Tappers, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que todo esto va reactivando y va haciendo crecer el mercado del turismo, de lo que podría ser en un futuro un turismo gastronómico mucho más sólido, ¿no? Sí, y al estar saturado esos distritos, están impagables, pues, ¿no? Impagables también, y menos para un nuevo emprendedor, ¿no? Entonces, claro, ahora yo conocí a una chica panadera, porque también es algo de que me gusta hacer mucho, y que siempre me iba mandando toda la pandemia sus panes, ¿no? Cada mes iba mandándome cosas diferentes para que pruebe, muy buena onda, y de pronto me dice, en San Borja acabo de abrir, ¿no? Y obviamente le debo la visita y todo, un local lindo, chiquito, muy bien puesto y todo. Entonces tú dices, claro, eso es una, y la otra es de que ya también, o sea, el tema digital y el tema de Dark Kitchens ya hace también que no necesites a veces ya tampoco tener un local físico, ¿no? Sino también poder crecer de esa manera. Entonces, comienza a haber distintos tipos de oportunidad de negocio, ¿no? De todos los precios, por decirlo, ¿no? De todos los costos. Entonces, se abre un poquito más la cancha para por esta emergencia de poder sobrevivir de distintos tipos de manera. Entonces, claro, el tema es que el que no se adapta muere, ¿no? Es una cosa así. El que creyó que siempre tenía que tener el comedor gigante, clásico, con los meseros así, y que la gente va a llegar y esto va a pasar, y cuando pase, todo va a volver a la normalidad, yo creo que eso es mentira. Ya. Renata, mencionaste lo digital. Nachi, tú eres especialista en comunicación digital, tienes una agencia que se llama Rojo Mango. El salón para comer, el comedor, ha pasado a ser el nuevo Instagram. Y lo veo no solamente en restaurantes grandes, en los restaurantes reconocidos, sino lo veo en restaurantes de todo el país, ¿no? Es más, llegas a conocer muchos más restaurantes de distintas partes porque ahora no puedes viajar, o sea, no se puede viajar tanto como antes, y llegas a enterarte de mucho más datos y tienes mucho más curiosidad, ¿no? Por ir a ver restaurantes de otras regiones o de otras ciudades gracias a las redes sociales, ¿no? Que son como que tu carta de presentación. Entonces, es como el nuevo comedor. ¿Qué tan importante es esto para un restaurante que recién nace, uno que estaba posicionado y que no tenía redes sociales o que no le daba la importancia requerida a las redes sociales, ¿no? Ahora, ¿qué tan importantes son las redes y cómo se puede aprovechar esto más para que sea un recurso asequible a todos, ¿no? Y de buena manera, y que se pueda comunicar bien? Es totalmente como lo acabas de decir, el nuevo restaurante para muchos casos es el Instagram, ese es tu nuevo salón. Sobre todo para conceptos digitales, pero para los no digitales también, ¿no? Porque es la manera más fácil, práctica, rápida y real de comunicar el día de hoy. Entonces, claro, antes, hace un año y medio, pues, habían restaurantes y muchos estábamos acostumbrados a que si tu restaurante prende y está funcionando como toda la vida, las redes sociales, pues, son donde subes tu fotito por ahí, si tu celular tiene una cámara buena, ¿no? Y demás, por ahí vas reforzando y es algo que tienes que tener como un formalismo, pero no de eso depende tu vida. Ahora, un poco sí. O sea, si no tienes una plataforma sólida, la cual esté bien direccionada al público al que vas, la cual comunique bien el sentimiento de la marca, que en este caso ha tomado una relevancia súper importante. Ahí en Arroz con Mango, por ejemplo, esa es un poquito la especialidad de lo que yo hago. Nicole ve una parte más estratégica, pero con los clientes que tenemos, antes de hacer lo que quieran, porque todo el mundo quiere hacer un nuevo emprendimiento y hazme el logo y ponme el Instagram, etcétera, antes de todo eso, eso no va a servir para nada si realmente la marca no tiene una buena base, ¿no? Que en este caso es analizarte a ti mismo, ver tu personalidad para que después recién puedas crear un sistema de comunicación correcto. Si tú no sabes qué eres, hacia dónde vas
y dónde estás parado, cómo vas a comunicar, ¿no? Entonces, esa primera parte es la que a la mayoría nosotros nos estamos dando cuenta que le cuesta mucho. O uno, porque no le entiende, o dos, cuando se explica y ya le entiende, de repente no se siente tan importante, porque no es algo tangible. Pero la realidad es que todo eso se transforma más adelante en un sistema de comunicación correcto, el cual va a hacer que en el futuro vendas más comida, en pocas palabras. Esto no es directamente proporcional, ¿no? Si alguien te dice, si haces tal cosa, vas a vender más hamburguesas, eso es mentira, ¿no? Pero lo que sí es real es que si tu comunicación es la correcta y si tus... Una marca es como una persona, debería ser como una persona, ¿no? Tiene que tener una personalidad, tiene que tener valores, tiene que tener sueños, tiene que tener una manera de hablar, y etcétera, etcétera. Entonces, si la marca tiene todo eso y sabe con quién se está comunicando bien, una vez la vas a ver, la segunda te va a llamar la atención, la tercera te vas a haber acordado que ya la viste, la cuarta de repente la pruebas, y si toda la otra parte de la cadena, que es el servicio por el WhatsApp o por la plataforma de venta, el delivery, los protocolos y la comida, todo eso está bien, ya es un nuevo cliente que lo va a recomendar y que va a ser ahora un fan tuyo tipo fuerza de venta, porque ahora la gente se compromete. Es tan difícil ahorita y tan grande la competencia del servicio a través de lo digital que cuando uno es conquistado, lo defiende a capa y espada como si le estuvieras pagando. Y yo lo he visto en vivo. El nuevo fan es más difícil, pero es un fan más real. Es un fan más, más concreto, porque hay tanta competencia y Renato seguro pues lo sabe porque él crea conceptos también a cada rato y debe ver que alrededor hay muchos parecidos, pero yo veo, por ejemplo, que ellos hacen una comunicación muy sólida, muy concreta y que se nota que es a largo plazo y que seguro ya debe estar un poco cosechando lo que se ha cultivado en un inicio. Esto es como una inversión a largo plazo. Es como cuando abres un restaurante y dices voy a comprar tal horno, tal marca, que cuesta mucho, ahorita cuesta, me va a costar, pero a largo plazo va a hacer que yo sea mucho más efectivo, ¿no? En redes sociales es muy parecido. Entonces, tienes que construir bien al comienzo para que luego puedas pues, cosechar toda esa parte inicial. Pero definitivamente sí es súper importante. Yo diría que ha tomado una relevancia casi tan igual de importante que tener un buen producto, ¿no? Y eso es también, bueno, lo del buen producto es esencial, independientemente de si tenemos que reducir costos o no, siempre dar lo mejor calidad-precio, porque la gente si no lo nota, y eso entra en la primera parte, que es la parte de confianza, ¿no? ¿Qué cosa tú le estás sirviendo a tu comensal, ¿no? Esto también amarra un poquito con lo que venía diciendo Renato, que era el crecimiento de los dark kitchen. Dark kitchen son las cocinas escondidas o cocinas que no tienen un... es un término acuñado, muy usado ahora, que significa que las cocinas no tienen un comedor físico, sino que trabajan en una cocina a puerta cerrada y hacen delivery, ¿no? Todo se comunica y se lleva por delivery. Ha habido una explosión de dark kitchen. Según tengo entendido y según informes, un dark kitchen tiene como 6 meses o 7 meses de prueba para ver si funciona, y si no prende luego de 6 meses es que ya no va a prender. No sé cómo lo están analizando ustedes, Renato, que han abierto varios conceptos de este tipo, sobre todo porque la competencia es sanguinaria en lo que he visto, ¿no? Es una buena alternativa para muchos jóvenes que no pagas local, no pagas renta, no pagas un montón de gastos de oficina, pero se ha vuelto pues en una, de abrir 5, ahora hay pues 200, 300, y si te vas hasta 400 por todo el Perú, no sé, he visto en varias ciudades abrir esto. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Y qué es importante diferenciar para que funcione uno de estos proyectos? Yo creo que como bien dijiste, es una competencia sanguinaria, ¿no? Creo yo que si antes existían pizzerías y, digamos, costaba mucho tener, qué sé yo, el horno tal y la mesa y la barra y los instrumentos y dónde te colocas y vendrá el cliente y será el tipo de consumidor que tú necesitas. Venderé también vinos orgánicos o venderé tal cosa y tal.
todo se transformó en hacer, digamos, ahora, digamos, una página muy cool, hacer un buen producto dentro de un taller, sea donde quede, y comenzar a venderlo. Y eso es bueno y eso es malo de pronto. ¿Por qué? Porque sí, así como se abren cosas, también se cierran. Y obviamente lo he visto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tal vez falte cierta solidez, pues, en el producto, ¿no? Mientras antes, tal vez, yo quería hacer, y mi sueño era hacer una panadería por 20 años hasta que lo logro, pues, de repente, ahora, tal vez, alguien o un estudiante o alguien que hizo en su casa dice, ¿y qué tal si hago mi panadería online? ¿Y cuántos panes sabes hacer? No sé, 3. Entonces, pues, bueno, pues, hagamos, pues, una marca que sea solo de pan brioche, porque es el que sé hacer, ¿no? Entonces, entiendo de que eso también da trabajo, que es bueno y todo, pero tal vez, digamos, yo no sé cuánta solidez hay detrás como para poder resistirle a todos los tiempos que vengan, ¿no? Para ahora mismo me parece un negocio rápido que puede resultar como no, pero yo creo que al final los que sobreviven son los que tienen algo más, ¿no? O sea, los que están ofreciendo más cosas detrás, ¿no? Los que, como a veces digo, ¿no? A veces suena feo, pero a veces que contrato gente que trabaja conmigo, digo, a ver, cuéntame tu historia, ¿no? Y tengo que ver que haya pasado por cosas, ¿no? Que yo digo algo feo, pero como que haya sufrido, ¿no? Un poco, por una cocina compleja, porque la vida, pues, no es fácil, porque por distintas situaciones en las que digo, él va a durar, él tiene una revancha con la vida, con él vamos, este es el espíritu, y todo. Y al final, gente que está con nosotros en las buenas y en las malas, ¿no? Creo que también los negocios también, ¿no? Tienen que basarse de algo, ¿no? De alguna expertise, digamos, ¿no? Alguien que sea su pasión, ¿no? ¿Te acuerdas los restaurantes que a veces se abrían? ¿Y por qué algunos abrían restaurantes de mar? Porque su pasión era el mar, pues. O sea, porque era así, ¿no? No era porque, bueno, porque ya toca, ¿no? O sea, porque de pronto, pues, en este círculo, pues, falta un restaurante de tal cosa, ¿no? Entonces, yo creo que son un montón de puntos, de detalles que hacen que tú puedas seguir sobreviviéndole. Pero creo también de que te tienes que adaptar a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hablamos la otra vez, ¿no? O sea, y que a veces te lo he repetido, Paola, yo digo, pero la gente, digamos, ahora, ¿a quién? O sea, tienes que tener una super página web, por ejemplo, o un super Instagram. Mira, yo soy de las personas que ni siquiera entro tanto a las aplicaciones como Rappi y tal. Debe ser por mi forma, así que, pero entro al Instagram. Y ahí quiero ver el menú y ahí quiero escoger. Y de repente ahí pido o tal vez llamo o esto. Eso parece alguien de repente mayor, ¿no? Que hace cosas como esas, que no entra directamente a Rappi. Pero a mí me gusta eso. Y hay páginas donde no sale el menú ahí. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, claro, como que tienes que darle todo tipo de alternativas, ¿no? O sea, nosotros la otra vez contaba que capacitamos al call center, a la gente que contesta. Yo me siento así como me sentaba con los meseros en una mesa y les hacía probar todos los platos y decía, bueno, este plato es así con conchas porque están de temporada. Este pica porque en las calles de, no sé, de Tailandia, este plato pica. Entonces, es así. Y tiene que ser jugoso, ojo, tal cosa. Y ellos apuntan, como si fuesen meseros. Y a la hora de las llamadas del call center, hay gente, fíjense que hay gente que llama y dice, y hijo, ¿tú qué crees? Que eso es, le va a hacer, o sea, a mi esposo no le gusta tan picante. ¿Estará bueno que pida eso? Y tú, o sea, ¿qué web te contesta eso, no? O sea, tienes que, es como, si la gente quiere todavía, por lo menos, ya no mi hijo, pues, pero sí, todavía mis papás, qué sé yo, quieren escuchar a alguien y que les diga, escucha, señora, yo sé que le va a llegar a su casa,
pero pida esto, ¿no? O sea, porque yo le aconsejo esto. Ah, mira, buenísimo. Hasta puedo hablar con la misma persona de la otra vez. Una locura, pero digamos. O sea, todo eso de tratar de ver esos detalles en otro mundo que estamos viviendo, creo que es parte de esto. A lo que voy es, no puedes solamente hacer una página, hacer un producto, un producto único, lo vendes y ya, a cruzar los dedos que vaya bien. Sí, algunos pueden ir bien. Ayer hablaba con un chico que hacía pizzas que yo creo que le está yendo muy bien con un dark kitchen, pero no sé cuántos más no le han ido tan bien. Ahora, dentro de esta reactivación, además de los dark kitchen, además de la extensión de los horarios y de los casos de éxito que han habido con estas dos propuestas, se han sumado últimamente las terrazas, ¿no? Algo que nosotros, a lo que no estábamos tan acostumbrados, de tener una terraza, de usar los espacios públicos y de para extender los salones, digamos, ¿no? Entonces, esto se está comenzando a ver en ciertos distritos, no solo de la capital, sino también de regiones. Y me parece que es, ahora que hace un poco de frío acá en Lima, quizá te puedan poner un calefactor al lado, pero a lo que voy es que es una nueva forma de interactuar y también de reactivar este turismo gastronómico porque le das una nueva cara a cualquier ciudad, ¿no? Eso lo vemos mucho fuera, pero acá no lo veíamos tanto. Entonces, ¿qué tan importante ha sido esta reactivación de terrazas y qué posibilidades ofrece para casos de éxito? Y sobre todo porque va más gente, ¿no? Y al turismo, al turista o al viajero le llama, de donde venga o a la ciudad que vaya, le llama la atención, ¿no? Sí, yo creo que es súper, súper importante porque se sacó bajo el pañuelo, digamos, de la nada, digamos, una alternativa para que la gente pueda seguir viniendo, ¿no? Y eran las terrazas abiertas, ¿no? Pucha, han habido activaciones en la misma calle La Mar donde las mesitas que ponían, se ponían literalmente en la vereda o en la pista. Era más o menos por ahí. Y la gente estaba sentada ahí y la gente veía que prefería ahí que estar en un espacio cerrado. La gente igual quería comerse, qué sé yo, un ceviche, un arroz con mariscos y quería vivir la experiencia aunque sea ahí, ¿no? Aunque sea en estas terrazas abiertas y todo, que sí, que son cómodas, que mucha gente las prefiere. Voy a poner un ejemplo que no, de repente no tiene mucho que ver, pero para ver cómo viene el futuro, ¿no? Hace algunas semanas que me tocó ir para Nueva York, tú podías escoger entrar dentro del restaurante y en la terraza afuera. Y hacía mucho frío y para estar afuera no te pedían nada, solo que, bueno, que entres con tu mascarilla y ya luego te la quitabas. Pero para estar dentro del comedor te pedían registro de vacuna, ¿no? Entonces, tal vez eso es también lo que va a seguir pasando. O sea, no es de que yo creería que, y ahora sí, ya todos dentro de un salón, ya no importa nada, ya no importa, o sea, ya todo acabó. Yo creo que igual van a haber ciertas limitaciones todavía, ¿no? Hacia eso. Entonces, la terraza, por lo tanto, me parece como una gran solución, ¿no? O sea, a lo que ha pasado, por lo menos ha hecho que muchos restaurantes puedan todavía sobrevivir. Chicos, bueno, o la gente que está presente, chicos, chicas, si quieren hacer preguntas, pueden dejarlas ahí. Nosotros vamos a comenzar a resolver algunas preguntas que nos ha hecho el público. Las pueden escribir en el chat y yo las voy leyendo. Acá tengo una pregunta que han hecho y que me acaban de pasar. ¿Qué recomendarían a los estudiantes de gastronomía que actualmente ven un panorama no muy alentador en el sector? Generalmente siempre habíamos visto que era como que estudio cocina para ser cocinero, pero creo que ahora se han abierto muchas más posibilidades. Desde sus puntos de vista, ¿cómo ven esto? Nachi, yo he estado escuchando últimamente bastante con grupos de amigos cocineros y demás. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, Renato, pero que hay más bien como que he sentido que había una especie de escasez de gente que
que quería trabajar últimamente o que más bien la gente no encontraba la gente adecuada o algo así. Entonces, no sé a qué se debe eso, pero creo que hay una oportunidad. O sea, en nuestro país, sobre todo, pues, la gastronomía siempre, la gente ha abierto más conceptos en esta pandemia, de distintos tipos, de repente más pequeños, de repente con otros formatos, pero la gente sigue creyendo en esto porque definitivamente es algo que nos une, algo que nos da identidad, algo que nos da alegría, algo que nos gusta a todos los peruanos, está en nuestro ADN, pues comer rico, así que va a haber. Entonces, yo creo que el panorama, si bien puede ser no tan alentador por lo que está pasando en cuanto al COVID y demás, acá nos inventamos, en pocas palabras, ¿no? O sea, que oportunidades, si uno tiene ganas, van a haber definitivamente. Yo creo que si estos chicos la tienen clara en el sentido de que para lograr lo que sea, no solo en comida, para lograr lo que sea, hablando del éxito, hay que trabajar, yo no creo que haya ningún problema, ¿no? Si hay ganas, disposición, y bueno, ahora hay que meterle un poco más de cabeza en cuanto a la adaptación y etcétera, hay que tenerlo claro, pero no creo que haya mucho problema en cuanto a oportunidades realmente. Sí, yo pienso lo mismo. O sea, nosotros también en cierto momento, como todos sabemos, tuvimos que quedarnos con poca gente para poder sobrevivir, pero luego fuimos reaperturando restaurantes y recontratando a la misma gente que teníamos hasta que creo que la semana pasada que tuvimos un comité de gerencia, pues se habló de que toda la gente que habíamos tenido, todo ha sido recuperada. Entonces, todos están trabajando nuevamente. Ahora, de hecho, los proyectos jóvenes, nuevos y todo, no está contratando, como dijimos al inicio, gente de sobra. La gente que te trabaja ahora tiene que trabajar el doble. A veces los sueldos por la misma situación no son tan grandes y todo. Y eso es otra cosa, ¿no? Pero que, como dice Nachi, hay trabajo. Yo creo que hay más conceptos ahora. Hay más cosas distintas. Tú puedes crear tus propios conceptos. Creo que, como todo, o sea, es bien difícil también decir que la gastronomía, digamos, está sufriendo. Yo creo que obviamente está sufriendo, pero a ver, no sé, hay que contar todos los otros que también están sufriendo, ¿no? Entonces, no solo es el cocinero, sino un montón de trabajos que les ha costado de repente menos o más, ¿no? También, ¿no? Depende. Sí. Es difícil, siempre fue difícil, esa es la verdad. Justo acá hay una pregunta que habla sobre las tiendas de artesanías, porque no han recibido en realidad apoyos, bueno, me dicen acá que no recibió ningún préstamo, ni apoyo, ni nada, pero me quiero centrar más en la pregunta en tiendas de artesanía, ¿no? Y quizá tomar el ejemplo de lo que está pasando en los salones de restaurantes, ¿no? Que se mudan a redes sociales y se digitalizan, y quizá ese paso también lo deberían dar otros rubros, como por ejemplo el de artesanías. Conozco varias tiendas que han tenido que hacer eso y que han tenido que activar sus redes sociales mucho más y los canales de e-commerce para volver a reenganchar, ya que no se puede ir a visitarlas normalmente o no se puede viajar tanto. ¿Cómo ven ustedes eso en ese sentido? O de repente crear una sola plataforma sólida que albergue a muchas o a varias y que haga que sea mucho más potente. Porque me imagino que ahí el problema, pues, es que de repente un artesano no tiene las herramientas o el conocimiento como para hacer ese trabajo, que al final termina siendo un trabajo paralelo, ¿no? Llevar las redes sociales y hacer que todo eso funcione al costado. No es, el tiempo, ya no está, ¿no? El tiempo, etcétera, la tecnología, el conocimiento y demás. Entonces, de repente organizarse de alguna manera, poniendo el ejemplo de las agroferias campesinas, que alguien organice algo, ahí es físico, ¿no? Pero ¿por qué no podría haber una agroferias campesinas de artesanía? Y también ¿por qué no podría haber lo mismo de artesanía pero digital, ¿no? O los dos juntos de repente y se soportan. Entonces, ahorita como hablábamos desde hace un rato, creo que inventarse, pues, todos los ejemplos de lo que hay que hacer más o menos están ahí, ¿no? Cada uno, bueno, va a ir variando uno con el otro, pero
está clarísimo que hemos evolucionado y que no hay marcha atrás. Somos digitales y cada vez va a ser todo más digital. Y más bien veámosles las maneras positivas, ¿no? Hace un ratito que hablabas de los mercados, creo que no sé si se me olvidó o se me pasó a decirlo, pero yo fui hace poco acá al de Mendiburu, que yo vivo cerca y etcétera, donde siempre compraba algo, pues, y de repente no tiene sencillo en el bolsillo, no tiene envuelto, etcétera. Y eso ya fue. Ahora todo es con Yape o con cualquier plataforma, billetera electrónica. Y eso yo creo que para ellos debe haber sido una tortura al comienzo, pero turísticamente hablando, no sé si existe esa palabra, pero es súper beneficioso. O sea, ahorita cualquier persona puede venir y pagarle a cualquier señor que te da una mano de plátanos y se acabó, ¿no? Entonces, herramientas hay que ver cómo utilizarlas, ¿no? Entonces, en cuanto a las artesanías, de repente la conglomeración, yo creo que podría ser una buena ruta. Una asociación, ¿no? Porque, y es cierto lo que dices, yo ahora a la señora que le compro paltas, que tiene un puesto en la calle, una carretilla, yo le pago con Yape. Tiene su Yape, claro. Ahí, y se le paga con Yape. Y al del kiosco que te vende el periódico, se le paga con Yape también. Y sí, también. Es fastidioso la adaptación, porque es un proceso de adaptación al que no estamos acostumbrados, para nosotros los consumidores tampoco, porque como que hay que escanear el código y tal, y estamos más perdidos ahí, pero yo creo que todo ha tenido que acelerarse. Correcto. Acá tengo algunas preguntas. Y como seguridad también, ¿no? Como seguridad, el Yape y lo, ¿no? Sí. Acá tengo una pregunta, bueno, tengo un comentario, ¿no? De los guías de turismo, tampoco hemos recibido nada del gobierno y hemos tenido que crear nuestras páginas en Face y guiar a otros espacios. Claro, eso es lo que ha tenido que pasar. He conocido unos guías de turismo en Cusco que sacaron un emprendimiento muy bueno, Heladero. Se juntaron 3 guías de turismo y sacaron un emprendimiento de helados, ¿no? Para compensar. Pero sí, también han tenido que migrar a lo digital, ¿no? Luego, dice que el turismo en países como Perú, donde no se ofrece mucha seguridad referente a la pandemia, ¿qué conceptos de seguridad podría ofrecer el ámbito gastronómico y turismo para incentivar o motivar el turismo gastronómico? Eso es lo que hablamos al principio, ¿no? No sé si lo podemos reforzar antes de terminar. Que era seguridad, confianza y cumplimiento de protocolos, ¿no? Que es básico en todos los aspectos. No sé si lo quieren reforzar. Claro. Yo creo que, sobre todo, comunicarlo, ¿no? O sea, todos sabemos lo que hay que hacer, pero decir cómo uno lo está haciendo y mostrarlo es la mejor arma para que justamente, ahí ya viene toda la cadena de lo que estamos hablando, generas confianza, es real, uno te cae al local, ves y dices, oye, efectivamente, es como... No sé si se acuerdan al comienzo de la pandemia, pero en la primera foto, no me acuerdo de qué restaurante fue, que yo vi de estos marcos de madera que tienen una especie de vinifán al medio con un plástico transparente que separa las mesas. La primera foto que yo vi de ese restaurante, de ahí he visto que muchos más lo han hecho y me parece monstruo, dije, oye, qué paja. Y al día siguiente fuimos. Y fue por curiosidad, porque qué chévere tecnología. Al final, cuando lo vi, era un marquito de madera con un papel al medio, pero no importa, me generó confianza, también curiosidad, me dio un poco de seguridad, terminé yendo porque era un lugar al que quería ir y al final muchos más lo han hecho. Entonces, eso es un ejemplo en el que si muestras y comunicas bien cómo estás haciendo bien las cosas, seguro te va a ir mejor, pues, ¿no? Definitivamente. Preguntan cómo impulsar el uso de servicios digitales en regiones como Cajamarca. En realidad se refieren al ámbito rural, ¿no? Considerando que es bastante rural. Esto también podría digitalizarse, es un poco más complicado, pero creo que quizás podría gestionar. O sea, a ver, yo lo que he visto es que muchos jóvenes de distintas regiones, del ámbito rural y del ámbito urbano, usan redes sociales como TikTok e Instagram para promocionar sus productos y para promocionar lo que tienen. O sea, yo entiendo que hay una gran brecha generacional y que eso se ha evidenciado también ahora en el uso de las tecnologías, ¿no? En la generación sí. X a la generación, a los millennials y a la generación, a la siguiente, a la generación centennial, la brecha es inmensa. Y el manejo de los jóvenes, de los más jóvenes de las tecnologías digitales es mucho más avanzado y mucho más orgánico, ¿no? Entonces, quizá
hacer alguna organización, si ustedes recomiendan hacer alguna organización, llamar jóvenes expertos, acudir a ellos por consejos, ¿no? Porque nosotros hemos tenido que adaptarnos también a toda esta era digital. O sea, nosotros somos con Renato Gen X, Nacho es un poco más joven, pero Renato ya boomer, pero pero sí es necesario adaptarnos y es necesario seguir la pista, ¿no? Y si no tenemos las herramientas nosotros, ¿a quién se las buscamos? Sí. ¿A quién se las preguntamos? No sé si exista algún programa del Estado de ese tipo de ayuda, pero sería de repente muy, muy, muy valioso, ¿no? Y si de repente yo fuera encargado, estaría involucrado de eso, lo primero que recomendaría es ubicar a tu público para ver qué vas a atacar, porque también hay un error súper recurrente, que es que uno quiere estar en lo que piensa que donde está reventando el cohete y donde están todos, por ejemplo, TikTok. Y si tú de repente vendes un servicio turístico para gente un poco mayor en otros lugares, esa gente de repente vive más en Facebook, ¿no? Y no tanto en TikTok. O es un ejemplo, ¿no? Entonces, solo ese tipo de orientaciones básicas ya te ayuda a que esta persona que va a hacer esto de repente conoce más. Si tiene un Facebook, ya se siente más tranquilo, puede hacer algunos malabares por ahí, a que le digas, oye, ábrete un TikTok, y esta persona lo ha escuchado por ahí de sus sobrinos, de sus hijos, pero no tiene idea, y ese miedito pues te da, hay una barrera, ¿no? Entonces, no, como te decía, no sé si existe un programa así, por lo menos de, no de capacitación, pero de guía, pero si es que no lo hay, debería haberlo, ¿no? Quiero una, y sí, yo concuerdo con eso, y debería ser incluso un programa, no sé si de Estado o de instituciones que dominen la materia y que den capacitaciones, porque se necesita para todo el Perú, ¿no? Ahora, sí. Quiero cerrar este conversatorio con una pregunta que es un poco dura, pero que también quizá nos puede llevar a la reflexión que la hace Eliana, que habla de cómo el tema difiere un poquito en las regiones, porque las distancias son más cortas, y la gente sale a comprar, o sea, hay más ese ritmo de compra de barrio que Lima, que las distancias son más largas, etcétera, ¿no? Y tiene razón. ¿Cuál sería la reflexión para los cocineros que se vieron obligados a cerrar en esta pandemia? Porque esto no solo ha pasado en regiones, ha pasado también en Lima, muchos han cerrado en Lima. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la reflexión final para estos cocineros y qué les dirían ustedes y qué opciones hay para ellos? Yo, es difícil contestar esa pregunta, como bien dices, porque, claro, ¿cómo señalar a alguien del por qué fracasó, no? O algo así. Primero, que yo creería que nadie estaba libre de que fracase su negocio, ¿no? O sea, en realidad, eso fue, digamos, por causas externas, ¿no? Entonces, a veces, algunos sobrevivieron y otros no. Primero por eso. Después, a veces yo siento de que algunos lugares que no, y ya poniéndome un poco más duro, que no sobrevivieron o quién sabe, era porque tal vez no estaban tan consolidados en su misma carta, en sus mismos clientes, en su misma operación. Muchas veces yo decía, ¿y cuál es tu food cost? Decía, ¿no? O qué sé yo, o ¿cuál es tu costo laboral de la gente, ¿no? Del negocio. O decía, ¿y no has renegociado después de lo que ha pasado tus alquileres? O cosas como esas, ¿no? Y decía, no, bueno, yo conozco algunas personas que ni siquiera sabían cuánto ganaban o cuánto les costaba el producto antes de venderlo y cosas como estas, ¿no? Entonces, creo yo que tal vez lo que puede haber pasado en algunos casos, obviamente, es de que no tenían tan, digamos, mapeado su negocio, digamos, ¿no? Interiormente. De repente, como digo, si en los grandes restaurantes tenían 18 personas, ¿por qué nunca se dieron cuenta que con 14 funcionaba, ¿no? ¿Por qué tenían que haber pagado siempre 4 sueldos más, ¿no? Entonces, tal vez a un chico que tenía 3 personas y funcionaba con una, tal vez, pucha, eso es lo que le pudo haber pasado también, ¿no? Entonces, claro, y a la hora de estar ahí más o menos jugando a que, bueno,
este fin de semana seguro viene más gente y así podemos pagar el fin de mes y cosas, tal vez ya no pudo con todo lo que pasó ahora, ¿no? O sea, yo diría que hacer una retrospección del negocio bien al detalle y luego que todos se pueden reinventar, ¿no? O sea, hacer un negocio menos riesgoso y ver qué puede pasar. Nachi, un minuto para tu última reflexión porque ya tenemos que cerrar, ya nos vamos a pasar. Perfecto. Sí, básicamente igual, ¿no? Yo creo que esto nos ha enseñado a todos y definitivamente profesionalizarse de alguna manera con las herramientas que uno puede tener en la mano va a ayudar mucho, ¿no? Estar cómodos muchas veces nos hace un poco estar ahí sobreviviendo y de repente no nos dimos cuenta que podríamos haber estado mejor, ¿no? Entonces, la incomodidad, si bien en este caso genera algo feo, al final yo creo que esa incomodidad que genera algo feo se puede transformar en una mejora en el futuro, en alguna manera transformarse algo, sacarle algo positivo, ¿no? Que en este caso es una enseñanza. Y eso, ¿no? O sea, definitivamente, como decía Renato, pues los peruanos nos podemos reinventar bastantes veces. Hay muchos ejemplos, así que para adelante, viendo los errores que hay que corregir, básicamente eso. Muchas gracias a los dos por haber estado hoy acá. Yo quiero cerrar simplemente recordando las palabras que más importantes que hemos tenido en esta charla, que es la confianza que le debemos dar a los comensales cuando visitan nuestros restaurantes, el respeto de los protocolos, la digitalización, que es importante, y la necesidad de programas que ayuden a espacios, por ejemplo, rurales o regiones un poco más alejadas, a también acceder a estos tipos de asociaciones o digitalizaciones. Y eso yo creo que sí podría ser una deuda pendiente que habría que ampliar y que es necesaria en este momento, ¿no? Darle igual oportunidades a todos para que todos puedan tener acceso a eso. Finalmente, uso mascarilla y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, chicos. Gracias, gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes por participar en este bloque. De hecho, ha sido muy interesante poder conocerlo desde la perspectiva del negocio, de la experiencia. Hay elementos muy interesantes que han resaltado, como la digitalización, salir de la zona de confort y reinventarse y crear nuevos negocios a partir de esas nuevas oportunidades. Les agradezco nuevamente por su participación en este bloque. Gracias, Nachi. Gracias, Renato. Gracias, Paola. Y ahora pasamos al siguiente bloque. Vamos. Muchas gracias.